La Organización Mundial de la Salud le ha declarado la guerra al bacon, a las salchichas, a las hamburguesas y, en general, a la carne procesada. El organismo introduce estas carnes manufacturadas en el grupo 1 de productos que son cancerígenos para el ser humano, un nivel en el que ya se encuentran el tabaco, el amianto o la contaminación ambiental. La carne roja también está en el punto de mira de la organización. Productos como la carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra han sido elevados a la categoría del grupo 2A, productos probablemente cancerígenos para el ser humano. Sin embargo, carniceros y clientes del mercado central de Melilla quitan hierro al asunto. Siguen vendiendo y comprando carne con normalidad. No tiene nada malo, porque toda la vida estamos comiendo la carne roja y nunca nos ha pasado nada. Nunca nos ha pasado nada. La carne roja siempre se ha traído, siempre se ha comido, no la primer día tal y tal. Siempre había carne roja, carne blanca, ¿sabes? Pero la venta sigue la misma. Hay veces se vende más, hay veces se vende menos, pero no por la carne roja ni nada, no, no. La tele, toda la radio, en todo sitio. Pero comer, hay que comer, eso ya pasa como cuando lo del ébola y todo, a lo primero, pero luego todo se va pasando. Mismo se acaba ahí estos señores que me han comentado el tema. Y ya le he dicho que lo principal es tener una alimentación equilibrada, que es lo que hay que hacer. No atiborrarse de carne, pero sí consumirla con moderación, como todo. Y el pescado pasa lo mismo, y la verdura igual. En la tele, pero nada más. ¿Pero eso plantearse su consumo de carne roja o carne procesada? Lo que yo gasto es la de aquí. Procesada, ninguna. Algunos carniceros sí que se han quejado del nivel de ventas en general, pero durante el año. Acusan al gobierno de Imbroda de abandono. Mira, el otro día no tenemos una escalera, ni ascensor, todo cerrado, todo bloqueado, y la gente no sabía por dónde entrar ni por dónde salir. Y aparte de eso también no tenemos embarcamiento para las clientas vienen a encontrar embarcamiento y se van. Tenemos que el parque está copado, el parque que era para nosotros, y después el parque está para la calle, y es lo que pasa. Consecuencia de un poco de abandono del local también. Cuesta trabajo, no sé si será por falta de medios, pero el ayuntamiento nos tiene un poquito abandonado. Tanto carniceros como clientes abogan por consumir carne de forma moderada, como cualquier otro alimento.